Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Tú que enviaste a tu Hijo para salvar al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no has venido a ser servido, sino a servir. Cristo, ten piedad. Tú que santificas nuestra vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad
y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Palabra de Dios. Librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas
que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él le respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hace sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de ustedes. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús.
Aleluya. 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 Queridos amigos y hermanos, iban todos camino hacia Jerusalén, pero para los apóstoles ese camino era tipo caravana de la victoria de nuestras campañas electorales. Ellos iban por el triunfo que suponían que los esperaba en Jerusalén, entre los vítores de la gente a la que le había llegado las noticias de los milagros que Jesús había hecho en Galilea. Multiplicación de panes, curación de ciegos y de sordomudos, todo ello iba como adelantando lo que se esperaba, el mesianismo político, la instauración del reino. Para Jesús, en cambio, es una peregrinación. Una peregrinación donde va hacia el cumplimiento definitivo de la voluntad del Padre. Va hacia la donación total de sí mismo, va hacia la entrega en el amor y en el servicio. Santiago y Juan le dicen, como le podrían haber dicho también Pedro y Andrés, los otros hermanos, queremos cuando lleguemos, cuando se instaura el reino, sentarnos, ubicarnos, uno de ministro de tal cosa, el otro de ministro de tal otra. Jesús tiene paciencia, sabe de qué estamos hechos, como dice la carta a los hebreos, Él nos conoce por dentro, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros y entonces con infinita paciencia el Señor les dice nuevamente que esto es algo distinto, que es el reino del revés, que no se trata de poder, sino de servicio, que no se trata de quién manda más, sino de quién sirve más. Vuelve Jesús al mensaje central del Evangelio, que es que el corazón del hombre encuentra su realización plena en la medida que es reflejo de la Trinidad. Y la Trinidad es, desde toda la eternidad, donación de amor. El Padre que se dona al Hijo, el Hijo que se dona al Padre por amor, y esa donación de amor es el Espíritu. Y entonces el ser humano encontrará realmente su realización y felicidad en la medida en que se dona, que se entrega, que ama, que sirve. Toda nuestra vida está llamada a ser servicio a la misión que el Señor nos encomendó como miembros de la Iglesia, ser signos, sacramento de comunión de los hombres con Dios, de los hombres entre sí, ser signo, sacramento de salvación, de ese don que el Señor nos da por su sangre vertida en la cruz, que nos salva, nos rescata, nos libera de las ataduras del pecado, del mal y de la muerte, y que nos espera para una felicidad sin fin, de la cual el reino de Dios ya aquí entre nosotros es un reflejo del reino eterno que gozaremos después de esta vida en la eternidad feliz que el Señor ha preparado para nosotros. La Iglesia es signo del reino, principio y germen del reino, como dice el Concilio, y lo es cuando
evangeliza, cuando vive su misión, cuando realiza aquello para lo que fue creada. No existe la Iglesia para otra cosa más que para evangelizar, anunciando la alegría de la salvación, el amor de Dios que se derrama abundantemente sobre nosotros, que perdona nuestros pecados, que transforma las vidas, que nos abre horizontes nuevos. El Papa Francisco nos invita a ser parte de este camino en la Iglesia que es el sínodo. Caminar juntos, como ha reiterado más de una vez Francisco, diciendo el sentido etimológico de la palabra sínodos, caminar juntos. Caminar juntos como Iglesia universal, viviendo la experiencia de un sínodo especial, porque tiene como tema la misma sinodalidad y parece una tautología, eso que decimos una cosa y para explicarla decimos lo mismo. Sin embargo, es clara la intención del Papa, hacernos todos que somos parte, los bautizados del pueblo de Dios, en marcha, en camino, todos corresponsables en la vida de la Iglesia. No se trata que la responsabilidad la tiene uno u otro o aquellos, somos todos corresponsables. Hoy hice un bautismo de una niña, esos padres que vienen a traer a su hija a bautizar son responsables en la Iglesia, nada menos que de transmitir el don de la vida y junto con el don de la vida, el don de la fe que se comprometen a transmitir a esta niña. Y así todos, realizando en la Iglesia diversidad de ministerios, de servicios, los obispos, el Papa, los sacerdotes, los diáconos, la vida consagrada, laicos y laicas, todos integrantes del pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Por ello, el Papa, en la homilía del domingo pasado, iniciando en Roma el sínodo, nos hablaba de tres actitudes fundamentales, tres verbos, tres acciones a realizar: encontrar, encontrarse, encontrarnos, escuchar, escucharse, escucharnos, discernir. Encontrarse, decía el Papa, nosotros queremos ser expertos en el arte del encuentro. Pero este encuentro, y el Papa lo subrayó decididamente, es con el Señor en primer término y es encuentro entre nosotros, es el encuentro de la adoración. Este sínodo dará frutos si hay adoración, si hay encuentro con el Señor en primer término y desde allí brota el encuentro entre nosotros. Escuchar. Un verdadero encuentro, decía el Papa, solo nace de la escucha. Cuando escuchamos con el corazón sucede esto, el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual. Discernir. El sínodo es camino de discernimiento espiritual, eclesial, que se realiza en la adoración, en la oración, en el contacto con la palabra de Dios. Por allí parte este sínodo. Y también, dirá el Papa, interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos. Hace unos años yo estaba en el capítulo general de los Salesianos y el que había sido elegido rector mayor nos habló de un libro de un jesuita que se llamaba Oportunidad o Tentación. Y cómo en la vida distintas cosas que se nos van presentando pueden ser eso, pueden ser una oportunidad o una tentación. También para nosotros este sínodo, nosotros Iglesia, parte de la Iglesia Universal, nosotros Iglesia en el Uruguay,
Iglesia Arquidiocesana aquí en Montevideo. Creo que como parte de este pueblo tenemos cosas muy a favor de eso que el Papa señala como elementos clave de este camino. Nosotros tenemos un sentido de la igualdad en las relaciones humanas, de la libertad en las relaciones, que quizás en otros lugares es más difícil porque hay más formalidad, porque hay un mayor sentido vertical de la vida, de la autoridad. Nosotros tenemos muchas cosas positivas como nación y como iglesia, y yo creo que van en el sentido que el Santo Padre quiere dar a este sínodo. Entonces, tenemos también que decir cuánta experiencia de vida tenemos para fomentar este encuentro, esta escucha, este discernir. Al mismo tiempo, somos conscientes de las realidades difíciles y complejas que vivimos como Iglesia universal y como Iglesia particular. Nos golpea como una realidad que nos duele en el alma el tema de los escándalos diversos que en la Iglesia han surgido en estos años y que nos llenan muchas veces de desazón, de dolor. Eso es un elemento que entra hoy también en nuestros discernimientos. Escándalos sexuales, financieros, en el gobierno de la Iglesia. Por otra parte, también hay una realidad. Hay alguna iglesia particular que está viviendo, concretamente la alemana, un camino sinodal que no se sabe dónde termina y que llena de preocupación el corazón del Papa, que les ha escrito una carta el año pasado y ahora, estando en Roma, participando como miembro que soy del Consejo de la Secretaría del Sínodo, se plantea ese tema: ¿qué pasa con esta iglesia, con estos hermanos? Es decir, se trata de asumir la realidad desafiante que supone en este momento realizar un sínodo, encontrarse, escucharse, discernir y no ser ingenuos. No ser ingenuos. Pienso en Jacinto Vera, quizás han escuchado que el 7 de octubre en la Congregación de las Causas de los Santos se dio un paso importantísimo hacia la beatificación de Jacinto. Es un paso, todavía no hay que tirar los cohetes ni fuegos. Esperemos, recemos, pidamos la intercesión de Jacinto, enviemos las gracias que nos llegan. Bien, Jacinto, que fue partícipe del Concilio Vaticano I, que vivió el desplome de los estados de la Iglesia que llevaban 1000 años, él estaba en Roma cuando la invasión del 20 de septiembre de las tropas garibaldinas, todo eso lo vivió con coraje, con decisión, con amor a la Iglesia, igual que vivió con coraje y amor su misionar por todo el Uruguay, su relación con los otros, con el gobierno de la época. Recuerden que lo exilió el gobierno de Berro, pero no fue ingenuo, fue bien consciente de la realidad humana. Nosotros estamos llamados a caminar juntos, sí, pero podemos caminar junto a Jesús teniendo ya nuestros propios planes y proyectos, como tenían los apóstoles los suyos, o podemos caminar junto a Jesús queriendo que nuestros sentimientos, nuestros proyectos sean los suyos, no los nuestros. Por eso el Papa subraya que lo primero es la adoración, la escucha del Señor.
y haremos nuestro camino unidos a la Iglesia Universal, unidos a la Iglesia en el Uruguay. Una alegría que esté con nosotros hoy el representante del Papa en el Uruguay, que es Monseñor Simón Bolívar, que está aquí como encargado de negocios de la Nunciatura. Un gozo en el alma que esté Monseñor Nicolás Cotuño, que llevó adelante el último sínodo de esta arquidiócesis de Montevideo, el cuarto sínodo de Montevideo, del cual muchos de nosotros participamos. Está también Monseñor Pablo Jourdán, nos habla de esta iglesia en el Uruguay, ya que es el obispo electo de Melo, y el jueves 21, 19:30, a anotar en las agendas, haremos la misa de despedida de Monseñor Pablo, que de algún modo lo envía el Papa, por supuesto, a Melo, pero también nosotros sentimos que como pueblo de Dios que peregrina en Montevideo, lo enviamos para ser pastor de esta iglesia particular. Con Monseñor Luis Eduardo seguiremos el camino en esta etapa de la vida de la diócesis. El padre Matías Oiza, vicario pastoral, es el responsable en Montevideo del camino sinodal. Por lo tanto, él después nos dará ya algunas indicaciones para este camino. Bien, que interceda por nosotros don Jacinto, para que en fidelidad al Papa aprovechemos esta oportunidad, que hagamos de esta experiencia sinodal una experiencia que a nuestra Iglesia le puede hacer mucho bien, que no sea una tentación, sino una oportunidad para mejor amar y servir, para poder realizar la misión de la Iglesia, para poder evangelizar, no para estar discutiendo sobre puestos y lugares, sino para ver cómo nosotros como Iglesia, pueblo de Dios que peregrina en Montevideo, realiza mejor la misión de la Iglesia. A la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, la invocamos sabiendo que la victoria, si viene, vendrá de su mano, de la mano de la Virgen. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acerquémonos con seguridad. Hemos escuchado al trono de la gracia y oremos para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Por la Santa Iglesia de Dios, para que guiada por el Espíritu Santo siga fielmente la voz de Cristo y lleve su palabra a toda la humanidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los ministros del Evangelio, especialmente aquellos que dejando su tierra y su familia han venido a servir a nuestro país, para que el Señor los ilumine, los fortalezca y los recompense con el 100 por 1. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren en su cuerpo o en su alma, para que el Señor les regale el consuelo y la esperanza y suscite en sus vidas la ayuda necesaria. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros y esta fase diocesana del sínodo que hoy comenzamos, para que acojamos alegremente la misión de dar testimonio de la palabra que hemos escuchado y seamos en este mundo instrumentos del amor misericordioso del Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Mezcla con harina y
la semilla y el fermento vivo. Haz que el mundo en mí pueda creer. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo.
Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida, y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Daniel, de mi indigno servidor tuyo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y los que aquí reunidos en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo,
y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles, los santos, San Ignacio de Antioquía, y allí, junto con toda la creación, libre del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con el gozo que nos da sabernos hijos de Dios, decimos como el mismo Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
el pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo de Dios también vacilaba, a veces costaba creer en el amor. El pueblo de Dios rezaba, pedía perdón y recomenzaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. El pueblo de Dios también tuvo hambre y tú le mandaste el pan desde el cielo. El pueblo de Dios cantando dio gracias, probó tu amor que no pasa. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. Oremos.
La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Una breve palabra sobre cómo continúa la fase diocesana de este sínodo. Es un camino en el que tendrá lugar una consulta a todo el pueblo de Dios sobre distintos temas, y ese camino culminará en cada diócesis con una asamblea diocesana presinodal. El primer paso que vamos a dar a partir de esta celebración con que damos inicio a la fase diocesana consiste en una votación a la que cada miembro del pueblo de Dios está llamado. Esa votación tiene que ver con 10 grandes ejes temáticos que se nos proponen para el discernimiento diocesano. En los documentos que nos ayudan a vivir el sínodo y a prepararlo, aparecen nombrados como aspectos de la sinodalidad vivida. Como decía, se trata de 10 grandes temas sobre los que podríamos reflexionar, discernir, discutir. De esos 10, queremos invitarlos a todos a que elijamos los 3 que para nuestra diócesis nos parecen más significativos y más importantes en este momento. En distintos momentos de los documentos a los que hacía mención recién, emanados por la Secretaría del Sínodo, se habla de que no es necesario plantearse demasiadas preguntas, sino más bien lograr una reflexión profunda. Y en ese sentido hemos optado por una elección de los 3 temas que nos parezcan más significativos para nuestro camino diocesano. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma bien sencilla. En el día de mañana vamos a estar enviando a todas las comunidades, así como para esta celebración enviamos invitaciones a todas las comunidades, un correo electrónico. Ahí van a encontrar un enlace que nos va a llevar a un formulario para que en línea podamos ver todos los títulos y la descripción de cada uno de estos 10 ejes con las preguntas planteadas para cada uno de ellos, y vamos a poder elegir todos los 3 que nos parezcan más representativos y más importantes para el discernimiento. Una vez que tengamos eso sobre fines del mes de octubre, con el equipo organizaremos la consulta y ahí habrá, por supuesto, nuevas novedades sobre cómo continuar el trabajo. Pero lo primero que viene ahora es esta votación a la que, repito, por favor, cada miembro del pueblo de Dios está llamado a dar su parecer para que podamos también continuar con nuestro trabajo. Eso se enviará en el día de mañana. Ahora hemos recibido unas estampas que tienen la oración de invocación al Espíritu Santo, bajo cuyo amparo y guía queremos poner este camino diocesano. Es una oración que es propuesta para toda la Iglesia Universal. Las estampas las haremos llegar también a las comunidades, a las distintas comunidades en estos días, en estas semanas. Y nosotros ahora vamos a rezar juntos esa oración. Muchas gracias. Rezamos entonces la oración que ha sido adaptada de una antigua oración de la Iglesia. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Con mis hermanos obispos, les damos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Invocamos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, ponemos en ella este camino que iniciamos. Les recuerdo entonces el próximo jueves, 19:30, aquí en la Catedral, haremos la misa de despedida de Monseñor Pablo. Salve, Regina. Que tenga sed de